Tras un amplio debate, la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó en dos lecturas consecutivas el proyecto de presupuesto general del Estado 2015. Julio Carballo está en directo con nosotros desde el Congreso Nacional y nos ofrece los detalles. Julio, buenas tardes, cuéntanos. Gracias, buenas tardes. Los diputados aprobaron en dos lecturas consecutivas el presupuesto general del Estado que regirá para 2015. En ese sentido, los diputados de la oposición, aunque votaron en contra, hicieron quórum para que se aprobara la pieza. Abel Martínez, presidente de la Cámara de Diputados, explicó por qué no fue incluido en el presupuesto general del Estado la eliminación de los fondos sociales, mejor conocido como el barrilito. Esos fondos, los 189 millones, tanto del fondo de gestión como los de los juguetes, no serán tocados hasta tanto el Poder Ejecutivo, por las vías que la ley pone en sus manos y la Constitución, sean entonces reasignados a salud. Como fue aprobado el presupuesto en el día de hoy, para que no existan confusiones, que se quedaron los diputados, no. Es una decisión administrativa que no fue presentada al Pleno porque tampoco fue una decisión tomada por el Pleno. Lo más importante es que ha sido aprobado ese presupuesto. Es un presupuesto que tiene niveles de ingresos de un 15% del PIB. Un presupuesto con limitaciones entonces de ingresos. Eso es una, son ingresos muy bajos con relación a países de América Latina por la presión tributaria que nosotros tenemos. Ahora queda del presidente de la República, Danilo Medina, aprobar o rechazar el presupuesto general del Estado que regirá el 2015. Más adelante, amplias informaciones. Retorno contigo. Bien, Julio, muchas gracias por este reporte.